Buenas compañeros, bienvenidos a otro directito. Hoy no vamos a irnos con una Renfe un poco antigua, ¿no? O sea, se nota, ¿no? De los años 80, 90, por ahí anda. Y sí, o sea, obviamente, que ya se me ve, ¿no? Ahora se me ve. Pues sí, o sea, vamos a ir con un tren un poco antiguo, porque se prometía viajeros al tren hacer este tren en mi canal de YouTube, y sí, aquí está el vuestro directo. Bienvenidos al Train Simulator con una 434, una unidad un poco de aquella época, de la época dorada de Renfe. Y aparte de todo, tengo que decir una cosita. Esto es para el sábado. Vale, atentos. Este sábado quiero hacer otro evento de Open Rails. Por si alguien no se ha enterado. O sea, quiero hacer lo que voy a hacer por vosotros en la nueva CGL 2.2 normativas en este sábado. Que se quede apuntar, después de directo ya pondremos ya todo listo para el sábado. Y el viernes haremos la entrevista nueva de este evento de Open Rails. Sí, quiero hacer este sábado, ya que el sábado que viene no puedo porque no tendré mucho tiempo y tengo que estar concentrado con el tema del domingo. Porque tengo partido, obviamente tengo partido. Este sábado quiero haceros el evento de Open Rails el mes de enero. Así que nada, aprovechar a sacar vuestra artillería este Open Rails de este sábado y dicho está, para vosotros suscriptores, vamos a ir ya con el tren. Que si no me enrollo aquí como una patena. Música afuera, eso ya después, al final del todo de este directo, como tiene que ser. Y ya está, ¿vale? Así que nada, hoy estamos con esta unidad UT-34, o sea, 434, para los amantes de aquella época muy antigua, o sea, muy a lo... Nuestros abuelos subieron con este tren. Seguramente. Pero no llegó ni a Cataluña, no llegó ni a Madrid, creo que no llegó. Porque creo que solamente se quedó para Bilbao este tren. O sea, este tren solamente se quedó para Bilbao y poco más. ¿Ok? Yo tengo que abrir las puertas y no abrir todo eso. Pues nada, vamos a irnos a la cabina. Tenemos ahí nuestro tren especial. ¿Quién nos acordaría de este tren, eh? ¿Quién nos acordaría de este tren? Primero de todo, no todos que vinimos en aquí a abrir el tren. A ver si se abre. Ahí está. Perfecto. Vamos a abrirlo por aquí. Perfecto. Vamos a cerrar por el pestillo. Y vamos a encender el compresor. Vamos a estar minando esta zona de aquí arriba. Cuando esto ya subo para arriba. Ya está. A ver. Buena, Sergio, me dice, ya estamos listos para el directo, gracias por venir de Broston. Que crearle, el AX447, obviamente, mientras está creando él, está creando, pues creando Cataluña entera. Que no, a ver, poco a poco, está haciendo la red de Cataluña, de Rodalías, de Cataluña. Y ha pasado por aquí, ha hecho de una, pues nada, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, ya he visto ya tu mapa, ya lo he visto y parece decir, ostras, parece mentira, pero sí, es real. Qué grande eres. Y Gerard, dice, muy buenas tardes, tener aquí, llegó Gerard, pues nada, bienvenido. Y yo aquí esperando a que suba esto, ¿vale? Cuando suba 4, entonces ya estamos a tope de full de power, ¿vale? Acordamos, es un tren de los años 80, ¿vale? Y este suerte pasaba por la BPT, ¿vale? La Bilbao Portaguete, ¿ok?
Es una. Los andenes súper altos y era como un metro, pero era básicamente un tren. ¿Ok? Va subiendo, va subiendo, va subiendo, la presión va subiendo y cuando llega a 4, ya podemos empezar a interactuar con la cabina. ¿Vale? Es como que arranca, necesita aire, el tren necesita aire. Igual que los autobuses antiguamente, y creo que aún siguen teniendo el mismo problema, que es el tema del aire. Vale, ya llegó a 4. Pues nada, vamos a bajar ya el esto. Ah, sigue subiendo. Pero bueno, ya hemos pasado el 4. Vale, pues ahora nos podemos poner con lo demás, que sería pantágrafo. Sube barrera. Vamos a poner estas dos cosas de aquí. Vamos a poner el asfa. Perfecto, gracias Alfa por estar en aquí. Y ahora las luces, que son esta, esta y esta y esta. Bueno, esta no. Esta de aquí. Dime que sí. Ya, el último no. El segundo no. Vale, perfecto. Vamos a poner. Esto es el limpio por las brisas. Esto de aquí, esto es luz rojo, esto es luz amarillo, ¿no? Creo que lo estoy haciéndolo bien, ¿eh? ¡Hombre, Tostado! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Me dice... ¡Carlos! ¿Y cómo estáis? Estoy bien, Tostado. ¿Y tú cómo estás, Brostan? ¿Cómo estás, Tostado? Bueno, ¿cómo está el Tostado, no? O sea... Nada, siempre estamos de coña, ¿sí? Siempre estamos de broma. Es lo importante, ¿no? O sea, tomarte las bromas como buenas, ¿no? Perfecto. He visto que inicia el directo. De fondo, ¿vale? De fondo tengo lo que es. ¿Quién se suscribe? ¿Quién no se suscribe? Pues se ve que alguien se ha quitado la suscripción. No sé, estoy notando un poco mal todo. Pero bueno, lo importante es seguir hacia adelante. Vale, pues nada, ya está abierto todo. Ya es la bastida hacia adelante y ya está. Tenemos la luz roja. A ver si tenemos acceso en el lado. Vale, perfecto. Entonces vamos bien de pelotas. Vamos a poner esto por aquí, y vamos a irnos a hacer la ruta como si fuese un cercanías de la antigua, ¿vale? Y llevamos un tren un poco antiguillo, pero bueno, la gente está esperando entrar. ¡Entren más, entren! ¡Suban! ¡Un escalón! ¡Un escalón! ¿Sabes cómo me saludó la 449? Pues no. Es Aspial. Qué buenos gráficos tiene este juego, ¿no? Sí, este juego lleva mucho tiempo con estos gráficos y tiene que haber mejorado mucho más, pero han dicho ¡no! Vamos a hacer un juego nuevo, los de Dofty Games, ¿no? Trenzing War. Ese sí que tiene gráficos, pero este también tiene bastante buenos gráficos, ¿eh? Vale, pues nada, vamos a ir hacia adelante, ¿vale? Tengo que pulsar el espacio. El espacio y hacia adelante. En teoría, está todo. En teoría. Hay algo que... Algo me está fallando. Procedente de Girona. Esa. Está todo frenos quitados. Ya tengo otra vez el mismo problema. Tenemos un problema, Brostan. Tenemos un problema. Ah, vale. Ahora sí, ¿no? Hay algo que me está sujetando. Será esto.
ver. Problemas técnicos. Se ve que hay problemas técnicos y hay que solucionarlos. Tenemos esto, me falta el freno de no sé qué. Este no es, ¿no? Este no es. Vale. Hay una que está en emergency y podría ser no tiene pinta de ser algo factible. A ver, espérate un momento, vamos a mirar aquí abajo. Ah, está enganchado. A ver, el alfa tiene. Ah, el alfa no, el alfa. Hostias. Hostias. Que me. Vale, ahora sí. El alfa está bien el alfa. El alfa lo tienes puesto. Es el hombre muerto. Vale, el hombre muerto no está Dani, tú. Hostia, tú Dani que de Bilbao, Broston. A ver. Ah, no me hace nada ahora. Es el hombre muerto. ¿Y dónde tiene el hombre muerto este tren? ¿Lo tienes quitado? No sé. Eso que suena. No sé si es. Al lado de la. ¡Ah! Vale. Vale. Vamos a mirar, a ver. Estamos aquí. A ver. A ver si funciona. Dato quitado. Vámonos. No, se queda aquí parado. Fijémonos que aquí no puedo bajarle mi emergency. Hay una emergencia que está puesta. O sea, hay algo que me está. Vamos. Este vacilazo era para ti. Ah, mira que guay. Te hace una unidad de. Funciona. Sí. A ver, vamos a mirar esto por aquí. Sí, porque. A ver. Tengo todo perfecto, ¿vale? Ya lo estamos viendo, está todo. O puede ser que algún vatio no falte. ¿Ha movido la llave esa? Sí, la hemos movido. A ver ahora. Acordamos de que esto es. Vamos. Es de. Yo no le he sacado del museo, ¿eh? ¿Quién la ha sacado? Esta reliquia hay que hacerla sacar un poco, ¿vale? Esto va, pues, por Pascu. O sea, Pascu. Me he hablado con Pascu y. Y eso.
De momento se está creando, está en desarrollo. De momento está en desarrollo. Luego ya. Iniciar el escenario. Pero claro, estamos. Fijaos, o sea, el emergency no baja. Bueno, iniciamos. O sea, es como. Que he visto así por encima también el vídeo de Viajeros al Tren. De cómo se pone la esta. Y lo he visto todo. Y digo, venga, va. Vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar desde cero. Vamos a abrir en aquí. Vamos a encenderlo. Encendemos esto. Abajo o para arriba, no sé. Venga, va. Perfecto. Ahora tengo que encender el compresor. Tiene que subir esto, ¿vale? Así que no. No, no se puede descargar. Aún está en desarrollo. Cuando está en desarrollo no se puede descargar nada. Siempre puedes mirar un buen tutorial de Gusano 300. ¿A que sí, eh? ¿A que sí? Yo también he visto el tutorial que hicieron Viajeros al Tren, que es más oficial, ¿no? Más como decir, es de ellos. El de Gusano también está muy bien, porque también me hizo mover la unidad. Pero cuando llevas un de eso y no lo sabes, es cuando le das caña, ¿no? Encender y esperar, jaja. ¿A que sí, eh? O sea, antiguamente tenían que hacerlo así. Tienen que esperar a que suba un poco el aire, creo que era. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, llega cuando supera el 4, entonces empezamos a arrancarlo, ¿vale? Bueno, ya está, ¿veis qué pasa? Pasa el 4. Está pasando, está pasando, está pasando. Pues nada, vamos a coger y vamos a irnos aquí debajo. Aquí debajo, ¿qué tenemos? El pantógrafo, para arriba. La llavecita, para adentro. Estos dos de aquí, este de aquí y este de aquí. Vale. Vamos a encender esto. Vamos a encender este. Este. Y creo que ya está. No, lo hemos hecho mal. Ahora sí. Perfecto. El asfa. Es verdad. Estoy aquí analizándolo todo. Perfecto. Vale. Vamos a poner el de tierra. Por si nos tienen que llamar de Cuenca. Pues aquí estoy. Recuerda desactivar el hombre muerto. Vale, el hombre muerto lo he desactivado a nada más de ponerme en aquí, ¿vale? O sea, de ponerme en aquí, ¿vale? Está desactivado. Espero que esté desactivado. O sea, para arriba, ¿es activado o desactivado? Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, ¿no? Vale. ¿Por qué ha sonado el freno? No sé. Ya está bien recargada, está subidita de aire, así que vamos a mirar a ver si funciona. Le hemos puesto el regulador acelerante, presionamos el espacio y acelerante. ¡Wah! 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 ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Poco quedó! ¡Poco quedó! De verdad, tío, o sea, de verdad. Venga, va, mete el caño otra vez. Venga, va, se puede. Venga, vamos. F, hermano. Atrás. A la derecha. F, hermano, atrás, a la derecha. ¡Ah! Sí. Ahora sí. Vale. Nada, que era como a 4.46 la primera vez. Que me faltó.
Ya no, no, Furura. No, estamos cerquita. Estamos cerquita. Tienes que darle arriba. Ah, vale. Perfecto. Vale. Nada, nada. Ya está. Ya está, este. Vámonos. Sí, ahora tengo que mirar de... La señal en rojo. Si es que verdad. ¡CTC! Bueno, al menos sabemos de que funciona. Sabemos que funciona, chicos. Vale. Frena. Frenamos. Le damos al 9. Le decimos a CTC que nos ponga la línea como tiene que ser. Vale, vámonos. Ahora sí. Vale, vamos a quitar el freno. Vale, y vámonos. Vámonos, va. ¡Bebras! No. Vámonos, va. No vamos con el tren histórico que está en el museo. Que Pablo dice, ¿quién ha sido el valor de sacar la unidad? A mí. Así que nos vamos para hacer la línea de Santander. Un ratito, o sea, no voy a hacerme la entera. Pues de 30 a 70, poco puedo decir. Pero bueno, algo. Bueno, vamos a ir a ver qué tal. Este vídeo está... marcado por viajeros al tren, por haber hecho esta unidad. O sea, lleva mucho tiempo con esta unidad. Y han tenido muchos recursos que hacer para esto. Para hacer esta unidad han tenido que usar muchos recursos, Porque los sonidos, no hay vídeos para sonidos. Así que tuvieron que sacar de alguna forma los sonidos de la unidad. Le falta megafonía, que no tiene megafonía. Y poco más. Ya la han destruido. La han chorizado. No jodas. Pero nada, pues ahora sí que ya. Vamos a quitar esto. Vamos a poner esto por aquí. Y nada, primera estación. Bueno, un vídeo diferente se puede hacer, ¿no? O sea, un vídeo histórico. Os he hecho un tren especial, una 363, por esta ruta. Ahora os hago con esta unidad, la 434. Que sea lo siguiente. ¿Una 436? ¿Una suiza de esas? O sea, what the fuck, ¿eh? No creo que haya ninguno. La 440. Se estaba haciendo. Pero está en el proyecto aún. No sé. Bueno. No entra todo el tren. Sí, son suizas. Bueno, no entra todo el tren, pero algo aporta, ¿no? O sea, no. No sé por qué no frena. ¡Frena! Frénate ahí. Ya. Bueno. Móntanse en el tren. Nos vamos a ir al otro lado. Aquí. Y abrimos la ventanilla. Antiguamente los maquinistas abrían la ventana y si eran fumadores, pues ya echaban el humo para afuera. Eso antiguamente, ahora ya no se puede fumar en el tren. O sea, antiguamente es lo que había. Bueno. Joder, ¿cuánta gente hay? Esta estación, y eso que es una paradero, Bueno, vamos a ver vistas, ¿vale? Tenemos en aquí la vista del pasajero. Bueno, pasajero, revisor, entre comillas, maquinista. Tenemos esta vista de aquí dentro. Fijaos, los asientos, o sea, asientos de primera,
de primera categoría. Hace el viaje de paso con las puertas abiertas. Vale, aquí tenéis un viaje en el tiempo de la antigua con estos asientos maravillosos. Parece realista, realista. No sé si se puede abrir la ventana. No, la ventana no se puede abrir, pero en la realidad sí. Así que nada, vámonos. Está todo perfecto, ¿no? Vamos. Aquí pongo todo el freno fuera. ¡Vámonos! Y nos vamos con la 434. Y Foxy. Espérate un momento. Que hemos tenido un problema, fallo y todo. A ver. Ahora sí. Tenemos que ir así. Eso. ¿Cómo se le pone más potencia al tren? O sea, ¿cómo le puedo meter más potencia? Tiene que haber una forma porque estos. Los. Bueno, los amperios. Tienen que subir así, pero poco a poco, no a 400, porque si no después me revienta el tren. Debe ser la catenaria, ¿no? Me va a ser el lag. Va lag. El juego va lag. Sí, sí, va un lagueo. O sea, un lagueo increíble, ¿eh? Joder, en serio. ¿Veis? Ya está. Ya ha vuelto a petar. Ya ha vuelto a petar. Peta. Me peta. El tren me peta. Ah, subiendo poco a poco al regulador. Vale. Sí, sí. Sabes dónde está la vuelta de esquina ya. Muy buenas, Lázaro. Bienvenido. Poco a poquito, ¿no? Ya cuando tengamos los 7 abiertos, ya te digo yo, o sea, ya te digo yo que me va a petar esto y digo, va. O sea, no me va a petar, sino que miro la estación. Estamos muy cerquitas. Está cero. A dejar hacer el reenganche. Vamos, ¿veis? Subo un poco el regulador. Me está pasando la aguja. Y eso. Abro las puertas. Es que sabéis que. A sacarla del museo, el mismo del museo me ha dicho: no te la lleves muy lejos, que las ruedas se queman. Y el regulador está un poco. Que huele un poco a cobre quemado. Yo digo: ah, vale. Y entonces estoy aquí dándole una vuelta. Y estoy haciendo un servicio histórico. Esto es historia. Huele el regulador, huele a historia. Ha hecho muchos milagros. ¿Por qué no había nada en los? Ahora entiendo por qué uno me ha venido a sacarlo del museo. Me ha venido con un chaleco a hacerme así como. ¡Wow! ¡Para! Vale, vamos a coger. Ya. Ya estamos en la siguiente estación, ¿vale? Me va a parar, pero bueno, hay que parar. Tiene muy buenos frenos este tren, ¿eh? Tiene muy buenos frenos.
que me para justo, justo donde debe. Háblase. Y nada, los pasajeros van y vienen. Me dice que me deja las puertas abiertas, ¿no? Y vaya y coja y tire, ¿no? Bueno. Eso sí, a ver, el tema andén, tendrán que subir, vamos, unos escalones de esos de última generación, una escalera, para pa poder subir al tren, ¿eh? Yo lo he vivido, lo he vivido. Tiene que subir como si fuese... Dejamos puerta abierta, ¿no? ¿Me habéis dicho? Perfecto. A ver, me pregunta Pablo Bosch, el mismo suscriptor, me pregunta... ¿Y dónde puedo encontrarse un rail driver más barato? En Inglaterra. Búscalo en Inglaterra y así lo tienes que pagar la aduana. Porque es que... Tener un rail driver en casa... Y haciendo... Siendo el simulador de aquí y demás... Pues es lo que tiene. Porque aquí en España no se fabrican. O sea, aquí en España, básicamente, no se fabrica el Rail Driver. Y si ves que en Inglaterra no hay, pues tendrás que pagar las aduanas y todo. No hay otra cosa. El andén podría estar más bajo. Igual que sí, ¿eh? No sé. Nada. A 80, 90, 90. Y este tren no supera ni los 70. Vamos bien. Vamos bien, cogiendo retraso los que van detrás, van con retraso, los que van delante van con retraso. ¡Ya está! Si es que, ¿verdad? O sea, yo si cojo este tren, es para dar más retrasos. Ya Renfe tiene suficiente con los retrasos, que tenga que ir trenero a coger un tren del museo y acumular retrasos. Pero bueno, es lo que tiene. Ya me decís, súbelo despacio el regulador. Si es que le das dos veces al regulador y ya que salta la energía. Porque es que recoge tan poca energía que la catenaria le sobra. Vamos, la catenaria se está riéndose de mi pantágrafo. Eso te gritó el operativo del museo. Que ibas a generar deseos de retraso. A mi manera que he cogido el tren y me he montado aquí, venga, y a la historia. Es que, ¿verdad? Es que el punto 2 y 3 añade más potencia y es cuestión de... Ah, que sí, ¿eh? O sea... A mí no me va tirando. Sí, Dani, sí. De Dani es de allí, es de Bilbao. Por eso. ¿Tú viste este tren de pequeño o qué? ¿Lo viste o no? Ya no queda menos. Ya queda mucho para que salga la ruta de Cataluña nueva. Bueno, o sea, la nueva ruta va a estar muy prometedora. Esta de Barcelona. Ya que nos podemos meter por los túneles de la R3 y R1. O sea, esto va a ser. Va a ser Barcelona, o sea, primer tramo va a ser Barcelona Estación de Francia hasta Vilanova. Y luego tendremos los Pinteros de Jugendgrat hasta el Arco de Triunfo. O sea, es una pasada. Lo que está haciendo este hombre es una pasada. Hay que hacerle un homenaje a este hombre. Y cuando ya empieza a hacer tirar por la costa y tirar por el clot, yo, vamos, le envío, vamos, todo lo que necesite. ¿Está bien optimizado? Sí, porque las catenarias serán las nuevas de Cajua, como estas catenarias de aquí. ¿Ves? Estas catenarias son de Cajua. Estas fueron retiradas en el 1991. Y ahora ese año ni existía. ¡No jodas! ¡Ah! ¡Qué putada!
Yo nací en el 90 y no vi este tren, porque este tren solamente se quedó allí en Bilbao y ya está. Sí, cuando salga a Valencia y demás, va a ser la. Va a ser, vamos, la bomba. Sí, la BPT. Esta subida lo hacían. Esto es como los ferrocarriles de Generalitat de Cataluña. Hay puertas VIPs. Es lo que hay. No las vi por el museo unas cuantas veces. Y me huele historia y todo. ¿Alguien huele eso? Es la señal en rojo de muchísimo. Mira la puerta VIP. Vale, que dentro de esa puerta se merece un subo. Ahora son subos. Pero yo no lo voy a dar el subo. O lo dará Frank, un 3446. Vámonos, va. ¡No! Es verdad. Volvemos otra vez a control. ¡Control! El reenganche. Perfecto. La potencia que tienen es 601 kilobytes por segundo. Operativo de Renfe te gritó, te dijo: trenero, ven aquí, hoy te toca manejar un tren de la historia. No, me hacía así con las manos. Me hacía así. Porque decía: ¡que hay retrasos! Vete a saber si a unas 4.46 tiene que pasar por esta línea. Esa 4.46 no puede tirar a 100. Tendrá que ir a 40. 40, 50, 60. Porque yo voy a 70. O sea, yo a 70 que voy con esta unidad. Porque es la máxima velocidad que puede pillar. Por eso. O si hay una 4.47 delante. Ahora mismo el de delante o el de atrás se cagan en mí. Dice, ¿no puede tirar más esa tartana? Pero buen rollo, ¿eh? Siempre es buen rollo. Ya lo veis, ¿no? A lo mejor lo pongo... A lo mejor lo pongo en el título. He sacado un tren del museo. A ver, yo hicieron 11 de estos. ¿Solamente 11? Bueno. Y solamente se ha quedado uno. Los demás lo han desguazado, creo. ¿Y tú cómo dijiste al operador de Renfe? Yo. Yo digo, yo hoy necesito este tren. Yo hoy necesito este tren. Déjamelo. Cogí las llaves. Y aquí estoy manejándolo. Esto es lo mismo. O sea, a mí me viene un Maserati a lavar el coche. Le digo, déjame las llaves. Me las deja. Me deja la llave y todo. Dice, ¿tú sabes conducir? Digo, no. Entonces me las quita. Si me preguntas esa pregunta. Pero no, o sea... A veces yo... tengo que limpiar el volante. El volante de los coches, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer en ahí... es pedir las llaves al conductor.
para hacer el volante, girar el volante y darle en todo lo que es la parte inferior del volante. Entonces, si a mí viene un Maserati de estas formas, un coche, bueno, el primer coche que se me viene a la mente, decir, ostras, un buen coche, o un Tesla, ¿no? Entonces, le digo, déjame la llave que para hacerte volante. Y me dice, toma, aquí tienes tus llaves. O si fuese tuyo. Digo, obviamente, es que es mío ahora mismo. Y ya los clientes se ponen a reír, ¿no? O sea, pues esto es lo mismo. Yo he ido al concesionario, al museo de Bilbao. Bueno, en Santander, porque esto es como si fuese Bilbao, pero en Santander. Fijaos, Santander es esa de tabla, ahora lo miramos. Entonces ya le damos. Entonces también conservarán una 446 en un futuro cuando... Sí, claro, obviamente. Lo que pasa es que a 446 no la pondrán las pinturas antiguas, las que tienen ahora la operadora. A ver, ahora. O sea, este andén cojonudo. Un paso. O sea, un paso. Aquí, en este andén, sí, se puede subirse fácil. Hay andenes que no, pero bueno, lo que hemos podido. Pero bien, vale, hemos bajado la ventanilla, vamos a subir, que hace fresquito, ¿no? Le abrimos la puerta al maquinista, seamos así de malos. Venga, salte de ahí. Se me ha cortado, ¿eh? Ostras. No, en Barcelona no creo. En Barcelona solo te van a dejar las 4:47. Sí, la propia Renfe, obviamente. Ah, porque la dejo ahí. Porque. Cuando hayan hecho más kilómetros, ahí se queda el tren. Como un buen retirado. Yo es que a un museo de ferrocarril nunca he entrado. Tengo que entrar en alguno. En alguno tengo que entrar. ¿El más cercano de Girona? ¿Cuál sería? Ah, me van a decir en Vilanova. Vete a Vilanova. Sí, pero si las 4:47 de Cataluña, ¿vale? O bien dices tú, Pablo, las reparten por España, las tendrán que volver a pintar. De Renfe operadora. Pero, o sea, va a ser, vamos. Habrán sitios. Sitios que se verá algo de ruralías. Y las nuevas de Starlet, pues vendrán para acá. Bueno, aquí sea Aston. Creo que sea Aston, aquí en Cataluña. Más que Starlet, va a venir las de Aston. Ya hemos visto una Premier. Se ve una Premier que viene un tren, se para una estación, abre las puertas, cierra las puertas, se va. Eso es como un 3D, un modelaje 3D. Y así será el tren. Será. Primer coche, un piso. Los demás pisos, de dos pisos. Y el último de eso, que es de tractora, un piso. O sea, es un tren un poco, vamos a decir, un poco raro, ¿no?
poco raro, pero dice de alta capacidad, es más grande que el Civia. Claro, el Civia es todo de un piso. Él se bate de dos pisos. Ahí está la costumbre. Y dicen que eso no va a provocar. No provocan retrasos. A ver. Siempre lo ves. Porque SP están ahí. La pregunta es, ¿qué unidad será la elegida? También, ¿verdad? Puede ser una UT-480. Imaginaos, una 480. También lo habrán unidades de media distancia, que esas sí que van ahí para Tarragona. Esas sí que van para Tarragona unas cuantas. O sea, van a destruir 449 por Girona como el Delta del Ebre con las nuevas. Así mezclado todo. O sea, van a haber media distancias tanto en el sur de Cataluña como para el norte de Cataluña. Y es una ventaja. Así al menos tendremos aquí. Bueno, yo tendré aquí mis 449. Es una ventaja. Las 450. Pobrecitas mías. Pero bueno. Ya están un poco. Un poquito paz. Se mantiene más viva la 47 que no la 50. La otra vez estuve en Paso de Gracia. ¿Vale? Porque estuve en Barcelona además. Y vi una 450, ¿vale? Tienen un ruido las pobres. O sea, tienen un ruido. No es espantoso. Pero a la misma vez hace como que está muy viejecita. ¿Por cuánto? 75. Depende de los coches que le pongan. Si es una de 3, 4,73. Si es una de 4, 4,74. Y si es de 5, 4,75. No sé, esté de guapo. La ruta de Málaga a Bobadilla se podría ampliar a Fuengirola. Estaba en proyecto Lázaro. ¿Cómo lo cibias, no? Sí, claro, lo que pasa es que sumas 10 más, 10 puntos más y ya está. Sí, sí, es lo que tienen pensado hacer para las Starlets nuevas. Si tienen 3 coches, un 3. Si tienen 4, 4. Y si tienen 5, un 5. O sea, es como. Ah, bueno, va. Salvarán la 145, 073 y 146. ¿De la 447? Pues no. ¿Hay más aire? Yeah. Ahora que se ponen aquí. Fijaos, la puerta abierta. Luego miras por fuera y está todo abierto. Ahora sí que pasa aire, ¿eh? Ahora sí que pasa el aire. Lo que habéis pedido vosotros, ¿eh? Vosotros habéis pedido las puertas abiertas. Pues ala, abiertito está. Bueno, ¿y lo que te queda? ¿Y lo que te queda, Gerard? Ahora que nadie se caiga. Claro, ahora todo el mundo pendiente ahí, cogido de la barra, para que nadie se caiga. Y si el tren gira para la izquierda, bueno, vamos despacito, ¿eh? Voy muy despacio yo, pero bueno. A ver, sí, me va bastante bien el rendimiento. Lo que pasa es que a veces se me para. Pero es normal que se pare un poco, porque como están. El tema de cuando entra un jugador, cuando sale un jugador,
cada X tiempo se refresca. Y entonces da ese parón para todos. Pero bueno, que no te preocupes. Luego ya cuando saquen optimizaciones y demás, le darán. Mañana es el último día que podéis participar en el sorteo que estoy haciendo de Constructor Simulator. ¿Vale? Este juego, pues lo voy otra vez a subir un poco al canal. ¿Vale? Construction Simulator este. Y nada, el viernes creo que ya termina el sorteo y daré al ganador lo que es el premio. Y ya está. Es que tengo una 270. Yo con gráficos medios y no sube 60 FPS y muchas veces. Sí, porque aún está con la versión Early Access. Aún no está el 100% en el juego, ¿eh? Aún sigue al 50-60% el juego. Lo tienen que mejorar mucho más y demás. Va paso por paso. Las cercanías van a ser Aston. Caloria Extreme HC. Si este juego tuviese multijugador, ya. Sí. O sea, imaginaos como tú, Pablo, como el Dani, que también juega mucho a este juego. Imaginaos jugar a multijugador con la ruta que está haciendo Alex447. O sea, eso es una maravilla. Lo que pasa es que lo están haciendo para Open Rails, también saldrá la ruta de Cataluña, pero no saldrá tantas líneas como en RailWorks. Yo espero que en un futuro, la Cataluña siguiente, la siguiente versión después de la 3.0, nos hagan más líneas de ruralías. Cercanías también va a recibir Starfleet Fears de alta capacidad. Sí, esos son. Vale, es lo que hay, o sea, es lo que nos vienen a decir. O sea, ya me gustaría que este juego tuviese multijugador. Lo prometieron en Dovity Games, lo prometieron hace, tristemente la noticia, hace 10 años que nos prometen multijugador en un juego de trenes. Y aún llevamos el Train Simulator 3 y aún no dan señales de multijugador, solamente sacan rutas, trenes y cosas de Alemania, de Francia o de Inglaterra. O se van a otro país por motivos de que eso. ¿Y el multijugador cuándo? Luego que sacan al mes, ahora el día 28 sale otro DLC y no sacan el multijugador. No sé cuándo llegará. Te veo que los Civias son Civity y van a poner Civity en MD, pero más moderno, imagínate. Estamos una pendiente, ¿no? A 1,5 y fijaos cómo me va. Y tenemos una paralela aquí ahora. Y este sábado, ¿vale? Ya hablando ya de este sábado, a partir de este, después del directo, lo voy a preparar. Que se va a hacer lo de este sábado. Habrá un evento de Open Rails, ¿vale? Estos eventos que hago ya una vez al mes, intento hacerlos una vez al mes, ¿vale? A ver si la gente se anima. Y tengo que buscar un CTC a este sábado, ¿vale? Si lo encuentro y demás, pues haremos lo que es la cercanía nueva, la 2.2 de normativas. ¿Vale? Quien se quiera apuntar, a partir de después del directo ya estará en Discord disponible para apuntarse, ¿ok? A mayúsculas, Gerard, a mayúsculas. Sí, claro. A este solo voy a preguntar. ¿Sabéis una cosa? Matt, este señor, este hombre, está en SimRail.
Está en Sin Rail. Este hombre está en Sin Rail. Yo cuando me enteré en el Discord de Sin Rail que tenemos de España, me quedé como ostras y una cara congelante. Digo, ya están por aquí. ¡Ya están por aquí! Y ya está, ya pueden dar la tremolía. Escribirles un tweet a Matt. Pídele. No me va a hacer caso. Os diré que los de Dovetail, esta gente, no te hacen caso. O sea, no hacen caso a la comunidad. Ellos ya se enrollan en hacer un juego arcade para los jugadores, para que jueguen a los trenes en arcade. Yo llevo el Trenching World 3 desinstalado. Desde que me instalé el Sim Rail, el Trenching World 3, lo poco que he jugado con él, lo poco que he jugado, porque me va mal y porque se cuelga cada 2x3 y porque, mira, yo he cogido y lo he desinstalado. No pierdo nada en ese juego. No pierdo nada, sino lo único que pierdo es aventura DLC. Ya está. No hay más. ¿Me puedes hacer una pregunta? Sí, claro. A ver si hago preguntas y respuestas este mes. Porque de verdad que lo dije el año pasado y aún sigo esperando en hacerme preguntas y respuestas. ¿Sabes cuánto pesa el 3 y 4 con todos los DLCs? No, ni me interesa saberlo. Porque el Trenching World 1 da fruto del DLC al Trenching World 2. Del Trenching World 2 al Trenching World 3 vuelve y vuelve a coger los mismos DLCs. Lo que pasa es que los tienen que estudiar, los tienen que trabajar. Y siempre es lo mismo, Alemania, Inglaterra y poco más, ¿no? O sea, son los países que supuestamente les han dado permiso para que hagan una línea de tren. Pero nada, son 30 euros que te gastas en un DLC, te gestionan dos o tres trenes en la ruta, y aparte de todo, son menos de 40 kilómetros por ruta. O sea, me estás cobrando 30 euros por 30 kilómetros. 30 euros por tres trenes. No lo veo factible. Eso es otro problema de Trenching World 3. Es que, ¿verdad? O sea, si me dices, han sacado esto, no te dan nada gratis, así como hay que conseguirlo. Estaría guapo conseguirlo. Yo antiguamente conseguía las cosas dentro del juego. Es que son todos DLCs. Y yo pues me río. Por ejemplo, el Train Simulator, lo bueno que tiene es que no tienes que estar comprando todos los Train Simulator que van saliendo todos los años, ¿no? Se actualizaba y ya lo tenías, decías Train Simulator 2016, Train Simulator 2017, Train Simulator 2018. Pero claro, cada vez que se vaya actualizando, cada vez va peor, porque me notaba que, bueno, no hay música. No, ahora pones tú mismo la música. Digo, ¿por qué? Ponerte una música que molaba. Molaba la música del Train Simulator 2014 y la de 2015. Fijaos, si los tengo aquí. Las tengo aquí, las músicas. Me encantaba la música. A ver, ¿dónde está? A ver, Train Simulator. Las canciones a mí me gustaban. La de 2014. La de 2015 no está aquí.
Me molaba. Me sigue volando la canción. O sea, ¿por qué? ¿Por qué las quitáis? ¿Por qué vais a peor? Ya, pero no sé por qué las quitaron. A mí ya me gustaba muchísimo. No sé, estaba cargando la carga. Yo en el 2014, me acuerdo yo, que yo jugaba al 2014. Ahí donde empecé yo, al Train Simulator. Y sonaba esta canción y yo cargando la ruta del Gran Norte, porque esa estaba viciadísimo. O sea, estaba viciado en esa ruta. Que si Tarragona, que si te vas para Tarragona, que si vuelves otra vez a Barcelona. Es una pasada. La 2015 no sé dónde la tengo. La tengo, pero no sé dónde. También sonaba bastante eso. A ver. O si no, después del 2014, de sentir esa canción, llegó esta. Es que no sé por qué Dovety Games ha quitado las canciones. O sea, parece que a ellos no les gusta buscar las canciones. Dice que cada uno se coja ese y se haga su canción. ¿Pero por qué? Ponedla vosotros. ¿De verdad? O sea, de verdad. De verdad. O sea, hay cosas que no molan. Que no molan y ya está. No nos importa. A la comunidad no le importaba la canción. Entonces, ahora lo que han puesto nuestros amigos de Dovety Games, porque se llaman así, porque si tú dices Dovety Games, el juego funciona. Nos ponen unos sonidos de trenes americanos. Pero no son europeos esta gente. O sea, esta gente no son europeos o son de allí de América. O te van a salir. Está bien. Ostras, lo voy a poner aquí. Espera un momento, espera un momento. Pongo aquí en situación, ¿vale? Pero es lo que yo digo, yo es que me quejo de. Con razón. En Hyundai. Claro que sí, Hyundai. Pues eso, o sea, a mí lo que me molesta es que vayan quitando cosas que a la gente puede ser que le guste. O sea, a mí, por ejemplo, me gustaba tener una música de fondo tan de chill, tan tranquila, como la 2014, 2015, era como una alegría. Yo creo que el tío que hizo la canción, el tío que puso la canción en el juego, a ese lo echaron a la puta calle. Han dicho, tú, no sirves, fue afuera.
Ya están contratando nuevas personas en 2022. Venga, hombre. De verdad. Dicen que dentro del equipo de los que crean el juego este, bueno, este no, sino el Train Sim War, se ha metido un español. Pero no damos la talla en España, según ellos. O sea, según ellos no damos la talla. Así que, nada. Si hace la 436 Dreamworks, me quito el sombrero. No creo. No estaba ni en proyecto aún. Está en Trains con Z, pero aquí en Train Simulator no. Aún no está. Pero el viernes charla con Trenero. Efectivamente. Espero que mucha gente asista porque va a estar calentita la charlita, Va a empezar a hacer calentita y si me empezamos a hablar de Dovety Games, más aún se va a calentar. Y de Train Sim World 3, aún más. Se vendrá, incluso habrá fuego detrás de tanto hablar. Bueno, me pregunta si cada año sacan este juego anualmente, porque todo el mundo, que es el que hace tan especial la versión de 2009. Es verdad, ¿eh? Uy. Vamos a intentar parar. Bienvenido, que se ha entrado en un Twitch. A ver, pues eso. ¿Y cuándo juegas a Roblox, Trenero? De nuevo, pues no sé. Eso depende de las ganas que tenga. O sea, yo me levanto para las mañanas, voy a trabajar, obviamente. Y después en el trabajo ya empiezo a pensar: ¿hoy qué hago? Estos directos de esta semana ya están hablados. O sea, ya os tengo hablados con la almohada. Yo dije que el lunes iba a sacaros la 363. El martes íbamos a empezar con el Zelda. El día de hoy, miércoles, con la 3, o sea, con la 434. Mañana jueves estamos pendientes de algo o de otra cosa. El viernes la charla. Y el sábado tenemos el evento de Open Rise. O sea, yo lo tengo ya todo pensado, o sea. No es como antes, antiguamente yo sí que me volvía loco. O sea, yo antiguamente. Y os lo puedo decir ahora. O sea, yo soy recientemente. Y os lo puedo asegurar de ahora. Que yo antes. Digo, ¿a qué juego? O sea, esa es la pregunta. ¿A qué juego? Porque antiguamente tenía el Eurotruck, el OMSI, el Trains, el Train Simulator, el Fortnite, un juego random, un esto, un lo otro. Yo antiguamente me movía loco. Digo, ¿qué juego? No sé qué jugar, ¿qué me apetece? Me apetece esto, me apetece el otro, hago esto, hago lo otro. He ido anulando juegos, he ido como cerrando juegos, accesos de juegos los iba anulando, ¿no? Aún los tengo, el OMSI 2 aún lo tengo. No pensé que lo hayas instalado. Sí, hay, porque claro, el contenido del OMSI 2 es difícil de encontrar. Pues no sé, yo iba anulando juegos porque claro, yo no podía estar pendiente de juego esto, juego lo otro, juego random, juego esto por aquí, esto por allá. El rodador ya no. Ya es que me decía, yo buscaba alguna solución. Aunque aquí pues ya me voy centrando, cuando ya superas ciertos límites, ya te vas centrando y yo ya me estoy centrando más en los trenes, que es lo que más busca el canal, los trenes, porque es todo. ¿El Smash para cuándo? El Smash lo estoy reservando para la plataforma morada, que ahí se hace mejor. Ahí se hace mejor. Si eso sígueme, Pablo. Si ya me sigues, perfecto. Que sean breves, porque tengo muchas ganas de volver otra vez a jugar al Smash Bros. El poder meter contenido de terceros de juego en juegos hace que viva sin ese. ¿A que sí? ¿A que sí? O sea, si tú metes uno de terceros, pues ya está. Pues ya. La gente se anima y hace estas cosas. Pero nada.
pero no. El Roblox, sí, el Roblox es muy, muy intuitivo. O sea, el Roblox es todo. O sea, es meter lo que tú quieras. Puedes meter. Ah, que sí, pues ya está. Tren histórico. Ya no frena. No, porque vamos tarde. Y aparte de todo, o sea, ya son casi las 7. O sea, esto. Esto para mí ahora mismo es transmitir en vivo y pensar que cierro la ventana, la cierro, porque hay vecinos, ¿vale? Yo digo, la cierro cuando está el sol, está ahí, ¿vale? Y cierro. Cuando abro la ventana, la persiana la abro, es de noche. Yo digo, bueno, otro día más. Ya está, no hay más. O sea, no hay más. Que ya cabe más gente en los directos. Es una cosa que estoy buscando. Que haya más gente, más intuición en los directos. No hay moderadores. Moderadores hay lo mínimo. Porque ya hemos tenido mucho percance con los moderadores. O sea, hemos tenido un chat bastante azul. Vale, ya dejo que el Nightbot o yo mismo ya los anulamos, ¿no? Pero bueno, que estamos ahí. Muy buenas, Sergio. Muy buenas tardes. Acabo de llegar de trabajo. Perfecto. ¿De qué trabajas, Sergio? No va a decir Sergio de qué trabaja. Renfe mañana juega el Barcelona contra el Ceuta. Ceuta. Ah, trabaja de jardinero. Ah, vale. Perfecto. Bueno, perfecto, pues ya está. Y nada, yo aquí intento sacar, ya veis, o sea, saco las tardes como puedo. Vamos a ganar, es un equipo fácil. Aquí como que dice la cosa. Noventa. A ver si arranca ya los. A ver. Una pregunta. Estáis con las preguntas, pero bueno, lanzarlas. O sea, no me digáis traer una pregunta, sino pon trenero y ya da la pregunta. Porque así ya respondo ya rápidamente. Si la tengo que responder de una forma o de otra. ¿Sabéis? O sea, yo soy aquí, pues, un oyente. Foxy. Foxy está aquí detrás. Está aquí detrás. ¿Por qué? ¿Lo querías por algo? Aquí. Ya no la fiesta, ya. Ahí estaba despierto. Estaban los dos. Estaban los dos Foxys. No sé si os diste cuenta ayer en el capítulo primero de Zelda. Estaban los dos despiertos. Los dos Foxys. Al final voy a tener que hacer algo aquí al detrás. Dejar spoilers o cositas. O cuando vaya pensando. Bueno, ya está pensado el especial 2000 suscriptores. El especial este que va a ser durante el año. No va a ser mañana, ni pasado, ni el mes que viene. Sino va a ser un buen especial. Quiero hacerlo bien. Quiero hacerlo perfecto. Así que iré dejando algún spoiler por detrás de algo. Algo tentoso que tuente y todo esto. Ahí estaba como Simba. Simba. ¿Toda la estación?
Vaya, ya. A ver, yo ya he dicho lo que llegué a decir. Voy a dejar spoilers a partir de cuando ya esté grabándose el especial. Porque quiero hacer un buen especial, ¿sabéis? O sea, yo intento los especiales, sí, los especiales, y que quiero hacerlos bien. Hacerlo tranquilamente, hacerlo bien, grabando esto, grabando lo otro, saliendo, demás. Y he dejado un spoiler por ahí detrás. Esto yo no. Si es que si le doy uno más, se sobrecalienta el tren. O sea, si le doy el regulador, le doy uno más, o sea, uno, ya, pa, salta. Cuando tenga Discord, te mando el vídeo que grabé en el Crota Aragón, la UT449. Aunque lo pongas en mi Discord, lo verá todo el mundo. Ya está, no hace falta que me lo envíes a mí. Hola, y en general, que lo vea todo el mundo y que reaccione todo el mundo. O sea, todo lo del servidor. Te ve bastante guapo. ¿Sabéis? Igual que yo he puesto hoy una foto que he visto por Facebook, que un ciber de Roaleas le han puesto un precinto de un AVE 102. Yo. Bueno. ¿Y por qué pinta un Civia y pone que tu tren de cercanías te hará subir al AVE? Ahí es la duda que tengo. O sea, es la típica duda que tengo, que un Civia te haga subir a un AVE. O sea, es una cosa que no me entra en la cabeza. Sí, claro, mira, tú pones esto. Bueno, tú no voy a ponerlo. Ahí lo tienes. O sea, ahora te aparecerá Foxy con el tema de... Ahí lo tenéis. ¿Quieres entrar a una cubierta aquí? Perfecto, pues nada, ahí te entras. Creo que está actualizado, ¿eh? Y eso. Vaya, vaya, vaya. Oba de tela. Me pone la salud. Sí, dale. O sea, tengo el criptado, tienes que criptar. O sea, tienes que saber de que estás entrando con la cuenta real al Discord. Estoy dentro de un túnel. Hostia, qué guapo, tío. Qué guapo. Ah, ya salió del túnel. Está guapo eso, ¿eh? Está guapísimo. Ya nos queda poco, chicos. Nos queda poco para llegar a la estación. Que tengo que entrar. ¿Qué es este de aquí? Torre la Vega. Aquí corre más porque estamos bajando. Había montaña.
Vámonos, va. Sí, tranquilo. Ya he hablado con Miquel, que me está esperando en Torre la Vega, y él se ocupará de la bronca. O sea, la bronca que gorda, ¿eh? Ya le diré que lo debo a él, al museo, y yo paso de traerme bronca, sino que este tren lo hemos sacado del museo. El museo de ahí, de Yucuspa, o no sé cómo se llama, es que verdad. Bueno, del museo. Pues guay, ¿no? Si todos los días viajara yo también en tren, estaría muy contento. Porque viajar con tren todos los días, a ver, llega un momento que te cansa, ¿vale? Porque estás todo viajando, que no sé qué. Que a mí me gusta. Si a mí me gusta. A ver, vuelvo a acordar. Este sábado se viene el evento de Open Rails de enero. ¿Vale? Se viene el evento de enero. Espero que vengáis mucha gente a participar. ¿Vale? A los que tengáis Open Rails, veníos. ¿Vale? A echar la tarde, una hora y media aproximadamente para los maquinistas. Vale, y aquí estaremos en el canal haciendo directo. Es un juego gratuito, es un juego de multijugador y es un juego que tiene mucho material de la Renfe. Vale, lo vuelvo a repetir, veníos el sábado, os animo a que participéis al evento de enero. Evento de enero cuyo de decir, vamos a jugar, vamos a pasándolo bien con este evento de enero, ¿vale? En Open Rails, la CGL 2.2, la nueva de normativas, ¿vale? Habrá CTC, ya intentaré que haya CTC bueno, el bueno de Rubón o el bueno de Bumpy, para que nos haga CTC, ¿vale? A ver qué tal, ¿vale? A partir de después de este directo empezaré ya a colocarlo en mi Discord, mi servidor de Discord, para aquella gente que quiera participar. Y ya está. ¿Ok? Os animo, que es un juego gratuito y podéis pasarlo bien con vuestros trenes, ¿vale? Los trenes lo tenéis todos, los links están en mi Discord, ¿vale? Y podéis coger la 450, podéis coger el 130, el 447, el 449. Los Civias, porque hay los tres Civias. Andan con el material para jugar. Ok, ya. Y así pasamos una buena tarde de sábado. Ok. A ver. Yo lo hago y acabé cansado. Ah, que sí, ¿no? O sea, todos los días ahí andando. Me imagino. Vale, pues nada. Apago las luces, apagamos el tren ya. Y ya hemos llegado. Ya hemos llegado a nuestro destino, chicas. A ver. Sí, lo tiene todo el rato puesto, ¿eh? O sea, todo el rato tiene puesto el regulador como tiene que ser. Vale. Vamos a bajar el pantógrafo. No, yo no he sido. Ahora Miguel lo que va a hacer. Amigo Miquel es acabar con llevar el tren a su destino. Vale. Lo que pasa es que lo estoy poniendo un poco complicado para que se lo lleve bien. Le ponemos el hombre muerto, ¿no? Y dejamos esto.
Ala. Se joda. Bueno, pues nada. Vamos a ponernos. Vamos a salir por la puerta. Aquí. Y ya está. Y ya estaría. Y yo ya. Me despido con la música de Train Simulator. Vale, y ya está. Vale, dejamos el tren así, tal cual está. Y que soy yo y Miquel. Bueno, ¿qué os ha parecido la 434? Vale, hablando en serio ahora. A mí me parece que, a ver, es muy antiguo. Se nota que es antiguo porque es un tren de aquella época. Muy buen trabajo para los de viajeros, el equipo de viajeros al tren, e hicieron un buen trabajo con este tren porque es súper realista, ¿vale? Es un tren que digas, es antiguo, ¿vale? Se nota que es antiguo y todo esto. Todos los proyectos que están haciendo viajeros al tren, todos, y los que tienen en mente también, les deseo siempre los ánimos, ¿vale? Porque hacer un tren no es hacer en un día, ni en dos, ni en un mes, sino son meses que se empieza a hacer un tren, y este tren tiene algo muy especial que tuvieron que pagar ellos, los pobres, o sea, tienen que pagar por entrar en el museo, por ir a Bilbao, a hacer la recreación de la 434, ¿vale? Entonces, el equipo de viajeros al tren tuvieron que entrar en el museo y tuvieron que hacer los sonidos desde dentro del museo y todo lo que han tenido que hacer, ¿vale? Una pieza vale bastante pasta. Una pieza de este tren es pasta, ¿ok? O sea, es como un proyecto desde hace un tiempo que lo levantaron y demás, y tuvieron que buscar sonidos, tuvieron que buscar la documentación del tren, y al final salió el Train Simulator. Yo no daba crédito de esto, no daba ni crédito que iba a salir, y al final ha salido, y va mejorando, implementándose cosas que lo van sacando de los scripts, ¿vale? Y ya está. Ahora sí que ya, nos vemos mañana con más contenido. Como siempre digo, se agradece muchísimo los likes, una suscripción bastante bien, y nos vemos mañana aquí en el canal. Puede ser que no, pero en Twitch no sé, depende. Yo mañana salgo más tarde de trabajar porque tengo que hacer unos recados y ya está. Mañana me lo iré pensando. Si veis que estoy en YouTube, bienvenido sea. Si estoy en Twitch, bienvenido sea. Seguidme en todas las redes sociales, tanto Twitch, Discord, en todos los lugares. Y ya iremos publicando, ¿vale? Así que nos vemos. Chao. Ya tendré que actualizar la miniatura. Que falta el logo de la galleta, de Renfe. Nos vemos, chicos. Os dejo Nostalgia, Train Simulator. Espero que funciones y pienses en nosotros.